tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este jueves, ya 9 de noviembre de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos dando varios detalles. Uno de ellos se asocia, pues, con una buena noticia: la recuperación de un paciente que había sufrido quemaduras de tercer grado y, gracias a la preparación del sector salud, se pudo recuperar la calidad de vida de este paciente, por cierto, menor de edad. En breve le voy a compartir toda esta información, además de las reacciones que se han generado ya después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldara este acuerdo del Instituto Nacional Electoral para que en el 2024, usted sabe que se van a renovar 8 gobernaturas más la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, digamos 9 espacios, 5 van a tener que ir representados por mujeres, y los partidos políticos van a tener que decidir dónde van a poner a candidatas a este proceso. Hubo una impugnación, por cierto, imagínense, para que no fuera de esta manera. Ya se resolvió el tema, 5 mujeres estarán representando estas candidaturas. De esto y más en los próximos minutos. Lo invitamos, pues, a que nos acompañe a través siempre de nuestras cuentas oficiales. Permítame arrancar desde Tapachula esta tarde para comentarle lo que da a conocer el sector salud sobre esta intervención que de alguna manera también pone de manifiesto la preparación con la que cuenta el sector salud. Y usted se preguntará por qué. Le quiero comentar básicamente en este caso que con injertos in vitro es que se logró una labor titánica. Mire, el Hospital General de Tapachula, que está adscrito a la Secretaría de Salud, dio cuenta de un caso de éxito, toda vez que se logró la recuperación de un adolescente con quemaduras profundas gracias al abordaje con la aplicación de aloinjertos cutáneos cultivados in vitro. Se trata de Benito, de un menor de 14 años que ingresó al servicio de urgencias de la unidad hospitalaria con un diagnóstico de quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo, que se localizaban, escuche usted, en el rostro, en los brazos, en los genitales y también en las piernas. De manera oportuna, el área de cirugía realizó esta intervención en el quirófano para el lavado y el retiro de la piel quemada. Posteriormente, el paciente fue atendido por pediatría y junto con la clínica de heridas se realizó la aplicación de injerto de piel cultivado in vitro. Este procedimiento se efectuó en 3 sesiones. En la primera se aplicaron 78 aloinjertos, en el segundo lavado fueron 60 y en el tercero, que es la curación, fueron 40 aloinjertos que se pusieron. La intervención adecuada del equipo multidisciplinario del Hospital General de Tapachula permitió que en 15 días las lesiones cicatrizaran, por lo que el paciente fue dado de alta con la indicación de continuar las curaciones en la clínica adherida. Un ejemplo, pues, de que también hay cosas buenas dentro del sector salud. Así, esto ocurrió allá en Tapachula. Permítame ahora ir con mi compañero William Chacón, que aquí nos presenta también un tema que básicamente tiene que ver con toda esta gran discusión que ha ocurrido en México por asuntos de reformas laborales. En México actualmente se están discutiendo 5 reformas laborales que, de aprobarse, impactarán positivamente en la calidad de vida de los trabajadores: el aumento de aguinaldo al doble, la reducción de años para obtener la prima de antigüedad, disminución de la jornada laboral, nuevos días de asueto y desconexión digital. Sin embargo, gremios empresariales piden que se establezcan de forma gradual. Yasmín de León Zagal, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, representación Tuxtla Gutiérrez, comentó que las cuotas patronales han aumentado con las reformas que se han aprobado hasta ahora, como el incremento de las vacaciones. Aseguró que ha presentado un impacto en la economía, principalmente de las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría del estado y el país, porque a su vez las tasas de impuestos o cargas fiscales han aumentado. Enfatizó, eso sí, que no están en contra de las modificaciones para un trabajo digno, pero consideran que se deben implementar de forma gradual. En el caso de la reducción de la jornada laboral, dictamen que ha avanzado en el Congreso de la Unión, refirió que se suman a la postura de otros gremios empresariales en cuanto a que debería implementarse de forma gradual.
Dijo que a la par se deben implementar más programas de apoyo y financiamiento, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que crezcan y no se estanquen en su intento de adaptarse a esas modificaciones laborales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Oiga, por cierto, le quiero comentar que ya próximamente va a reabrir sus puertas, pues un lugar que es emblemático para los tuxtlecos, y me refiero al Parque de la Marimba. De hecho, ya el alcalde Carlos Morales está haciendo los recorridos de supervisión para ver cómo va esta rehabilitación. Le comento, mire, y es que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, realizó una visita de supervisión para los últimos detalles de la obra de rehabilitación del Parque Jardín de la Marimba. Estuvo acompañado de funcionarios del Ayuntamiento de Tuxtla. Ahí el edil capitalino básicamente constató el avance en las mejoras que se están implementando en este espacio turístico, pero también cultural. Le quiero comentar que en el Parque de la Marimba se está interviniendo el tema de servicios sanitarios, pisos, iluminación y también los accesos adaptados a las personas con discapacidad. También se están mejorando los jardines con el objetivo de que el parque se encuentre en mejores condiciones de recibir básicamente a miles de visitantes en este parque de la Marimba, que también pues está próximo a cumplir un aniversario más. En unos días sabremos los capitalinos cómo finalmente quedó la rehabilitación de este lugar. Permítame avanzar con la agenda informativa. Ayer, si no se enteró, aquí le comento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó un acuerdo importante. Le doy contexto. En el 2024 son, por llamarlo de alguna manera, 9 gubernaturas que van a estar en juego, 8 en entidades federativas más la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Ayer se ratifica que de estos 9 espacios, 5 vayan ocupados por mujeres. ¿Dónde? Bueno, eso ya va a ser tarea de los partidos políticos. Algunos especialistas cuestionan pues esta parte de básicamente que algunos quieren paridad, pero que vaya de a poquito. Vea el reporte. Le amplió esta información justo dándole a conocer este tema que le comentaba sobre este asunto que tiene que ver con el tema electoral y que nos concierne al estado de Chiapas, porque como usted sabe, pues aquí también se va a renovar la gubernatura. Y es que aunque la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que 5 mujeres representen a los partidos políticos en 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México representa un avance para la paridad sustantiva, la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, celebró la resolución, pero agregó que pareciera que aún hay resistencias de que sí a la paridad, pero de a poquito. Al preguntarle su opinión sobre las impugnaciones que promovieron algunos partidos, toda vez que el INE ya había sacado un acuerdo que indicaba que estas 5 candidaturas las encabezaran las mujeres, mencionó que se manda un mal mensaje de un tema que se viene empujando desde hace ya varios años y pareciera, dice, que cuando hay números impares se busca que salgan beneficiados más varones. La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana explicó que en estos momentos debe existir una avanzada y celebra la decisión que tomó el tribunal como ciudadana, pero también como presidenta de un instituto que va a cuidar que esta resolución se respete. Aclaró que van a ser los partidos políticos los que decidan en qué espacio se harán las postulaciones, se informará al INE para que se dé seguimiento de que el 5-4 se respete, o sea, 5 mujeres en las candidaturas y 4 varones. Ya sabremos el desenlace de toda esta historia política que todavía comienza a muchos meses de que se lleven a cabo las votaciones. Permítame avanzar con más información y de lo que ocurre en el panorama político me voy a otro asunto que tiene que ver con lo social y también con muchas instituciones, porque es el tema migratorio. ¿Qué ha pasado con el tema de los migrantes que habían salido de Tapachula en una nueva caravana? Mire, miles de migrantes bloquearon la carretera costera a la altura del Centro de Atención Integral de Tránsito, conocido como Cerro Gordo, como una medida de presión al gobierno federal para que les otorgue los salvoconductos
o lo que se conoce como la forma migratoria múltiple que les permita circular libremente por todo el territorio nacional. Básicamente, los extranjeros que participan en la caravana partieron de Huixla con rumbo a Escuintla, pero cuando llegaron a la caseta decidieron emprender el bloqueo en ambos carriles, provocando que miles de personas permanecieran varadas. El coordinador regional de la Guardia Nacional, Víctor Fernández Mondragón, arribó al lugar para dialogar con representantes de la caravana, pero no lograron negociar la liberación de la carretera porque no hay ningún ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración para entregarles los documentos. Cientos de extranjeros se apostaron sobre la cinta asfáltica, pero al pasar las horas no ha habido ninguna respuesta y son kilómetros de vehículos los que se están acumulando que van hacia el centro del país como hacia la frontera con Guatemala. Preocupante este tema, porque si solo le hablábamos de bloqueos de este lado, digamos, hacia Uxchuc y estos municipios de la zona altos del estado de Chiapas por temas sociales, bueno, hacia ahora, hacia la parte costera de Chiapas, pues también hay bloqueos por el tema migratorio que, pues, acusan los migrantes. Ha sido muy poca la respuesta por parte de las instituciones. En fin, ojalá que haya respuesta, porque se está afectando en este caso a otras personas que también transitan una carretera muy transitada en aquella zona. Permítame continuar con más información, regresar al centro de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez. ¿Se acuerdan? Y yo creo que sí, de este accidente que ocurrió en el mes de octubre aquí en la capital chiapaneca. Ocurrió ya sobre el libramiento norte, donde choca un colectivo con un vehículo particular y lamentablemente varias personas pierden la vida. Bueno, resulta que hasta este momento las familias de las víctimas no han encontrado justicia. Es una información de mi compañero Pepe Ortega. 5 muertos y una decena de lesionados no son suficientes para que familiares de las víctimas accedan a la justicia en el caso del accidente de la ruta 91 del día 9 de octubre en el libramiento norte a la altura de la colonia Los Manguitos de Tuxtla Gutiérrez. Uno de los casos es el de Leider Martínez, quien viajaba en la unidad tras acudir a una cita médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social y se dirigía a la Torre Chiapas, en donde trabajaba. Al respecto, Juan José Martínez, hijo del señor Leider, lamentó que estén todavía exigiendo al gobierno, los seguros y las personas que cometieron el accidente se hagan responsables, porque aseguraron no ha habido ayuda tanto de la fiscalía ni del dueño del automóvil tipo Bento, ya que aseguró tuvieron 3 citas previas para que se hiciera todo el proceso, pero no hubo apoyo de las personas del Bento hacia ellos porque no llegaba la parte propietaria, sino una persona ajena a quien no le correspondía acudir. Juan José envía un mensaje al presunto responsable del accidente. Pues, que no le diría, ¿no? Pero básicamente serían en palabras, ¿no? Que sea empático, la empatía ante todo, ¿no? Somos seres humanos, cometemos errores, y por esos errores, pues lamentablemente perdieron la vida varias personas. Solo que se haga responsable, ¿no? Y si no, pues también, tanto la parte judicial, pues que también hay ese apoyo, ¿no? De que, porque no ha habido orden de aprehensión, no se ha movido nada, y pues con eso estamos esa molestia, ¿no? Sumó que se manifiestan con el interés de que no se deje pasar por alto la situación, pues temen que se tenga el objetivo de darle el carpetazo a la investigación. Añadió que el día viernes tendrán una reunión, pero a lo largo de los días han tenido estas pequeñas reuniones en donde no se les soluciona nada, pero ellos permanecerán sin quitar el dedo del renglón. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Para que haya respuesta, imagínese cómo estás. Voy a otros temas. Regreso al ámbito político, y donde parece que se están dando hasta con la cubeta es el Movimiento Ciudadano, por lo menos así lo dejan ver estos personajes que el día de ayer deciden separarse de este partido político. Las razones, ¿cuáles son? En breve se las explicarán en esta nota informativa. Se van, ¿sabe usted a dónde se van? Al Frente Amplio por México. Se anunció la renuncia de 3 regidoras, 3 comités municipales, 2 comités distritales, 7 excandidatos y 2
ex integrantes de la Comisión Estatal afiliados al Partido Movimiento Ciudadano en Chiapas, quienes pasarán a sumarse al proyecto de Xóchitl Gálvez. Se especuló esta decisión podría tener un peso de más de 20.000 votos al Frente Amplio por México. En una conferencia donde participaron los líderes estatales del PRI, PAN y PRD, los representantes de los regidores y comités, se explicó que los regidores que presentaron su renuncia fueron de los municipios de Ángel Albino Corzo, Playas de Catasajá y Berriozábal. El presidente del PRI estatal, Rubén Suart, explicó que Movimiento Ciudadano tenía un registro de 7 regidores en el estado, por lo cual la renuncia significa una reducción de casi el 50% de su participación, mientras que la de los comités representa una pérdida del 33% de la participación del partido, pues en este último caso contaba con 30 y se fueron 10. Resaltó que los ahora adheridos al frente van a fortalecer los proyectos municipales que muchos ya están trabajando en sus municipios, y fortalecerán la campaña del Frente Amplio. Al tiempo agregó que tienen un amplio apoyo popular, ya que algunos fueron candidatos a presidencias municipales con una buena representación política. Al respecto, la representante de los Xochilovers en Chiapas, Lulú Orantes, especuló que esta decisión representa 23.000 votos para el Frente Amplio por México. Sostuvieron que no visualizan un futuro sostenible para Movimiento Ciudadano y que al no unirse a esta coalición podría estar en riesgo de perder su registro como partido político. Además, expresaron su profunda insatisfacción con la dirección de Movimiento Ciudadano que tiene Dante Delgado. Lo anterior, todo esto se suma a las renuncias de Bayardo Robles y Paco Rojas al Partido Naranja. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, hubo una fuerte, mira, parte nuestros compañeros, en este caso, desde Salto de Agua. Dice mi compañero Genaro Sánchez que básicamente durante las primeras horas de este jueves, un hecho de tránsito terrestre ocurrió y tuvo como escenario la carretera federal Palenque-Ocosingo. Como referencia, relata mi compañero, este accidente ocurrió sobre el tramo Santa María y Francisco y Madero, allá en el municipio de Salto de Agua. Se precisa que este accidente se derivó del posible pestañazo del conductor. Según lo que le comentan a mi compañero Genaro Sánchez, el conductor se desplazaba ligeramente sobre esta vía carretera, pero justo en el punto donde se ubica una curva se quedó dormido al volante. Imagínese este tema. Quiso recobrar el control de este pesado camión, pero no pudo hacer nada y básicamente terminó con una volcadura aparatosa, quedando fuera de la cinta asfáltica donde se dispersó la mayor parte de su carga, pues llevaba nada más y nada menos que trigo y también arroz. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía de Salto de Agua, aseguraron el área para evitar posibles actos de rapiña y apoyar al chofer y los propietarios de los productos alimenticios para su recuperación. Es lo que se da a conocer en relación a esto ocurrido allá en el municipio de Salto de Agua. Parte, digamos, de los accidentes ocurridos en las últimas horas fuera de la periferia de la capital chiapaneca. Y en el cierre de esta segunda emisión, aquí le comparto también, mire, parte de las actividades deportivas. Atletas de la Asociación de Taekwondo Panamericano que cursan estudios en el Instituto Andes de Tuxtla y el Colegio Cumbres Tapachula participaron en el Torneo de la Amistad Chihuahua 2023, logrando un total de 13 medallas de oro y 4 de plata en las modalidades de combate, rompimiento de tablas y formas. Se informó que la inauguración del certamen se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua y participaron más de 6.000 estudiantes de México, Centroamérica en diferentes disciplinas deportivas. En lo que corresponde a los resultados, la delegación del Instituto Andes de Tuxtla, a cargo del entrenador Manuel Osvaldo Abarca Cruz, obtuvo medallas de oro y plata por conducto de Guillermo Robles Sánchez, Santiago Bertrán López, María Jimena Abud Montecón y María Isabel Abud Montecón. Por su parte, el equipo del Colegio Cumbres Tapachula, dirigido por los entrenadores Orlando Marín López y Fernando Caleb López, integrado por Jimena Nibón Méndez, logró 2 medallas de oro en rompimiento y combate y una en plata en formas, mientras que Paola Nibón Méndez se colgó 3 preseas de oro en formas, combate y rompimiento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Bueno, con eso nosotros llegamos al final de esta segunda emisión de TVO Noticias, un espacio informativo de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo, recordándole e invitándole además a la lectura de la versión impresa para que usted termine este jueves, como siempre, bien informado. Que pase usted buenas tardes. Mañana a las 8 de la mañana le estaremos llevando más información. Hasta entonces.